La Asociación de Canotaje de la Comuna de Constitución se quedó con la 35ª Regata Internacional del Maule, dejando en segundo lugar a la Asociación de Loncomilla, tercero para Talca y el cuarto para Argentina. Una prueba que contempló dos tramos, un total de 105 kilómetros de recorrido que debieron enfrentar los kayakistas, que se inscribieron tanto nacionales como extranjeros, debiendo demostrar toda su habilidad y conocimiento, pues el primer tramo presentó algunos obstáculos como corrientes y poca profundidad de las aguas del río Claro. Este evento, organizado por la ilustre Municipalidad de Constitución a través de la Corporación Deportiva, contó con el apoyo económico del gobierno regional y la participación de deportistas chilenos, argentinos y uruguayos. Estamos en esta oportunidad muy agradecidos del gobierno regional, que para esta oportunidad entregó un fondo del 2% de deportes para poder realizar esta regata en mejores condiciones para la persona que disfruta de esta bajada del río. Hoy día vamos a contar con mayor seguridad y todo lo que está aquí alrededor del río también bastante nos hemos preocupado. La Municipalidad de Constitución, que fue el que presentó el proyecto, se han preocupado especialmente que esté todo en mejores condiciones que años anteriores, lo cual nos agrada y nos satisface profundamente. Bueno, la Regata del Maule, en mi opinión, es uno de los principales eventos que se hacen en la región. Además de ser un evento deportivo, un evento que permite conocer lugares increíblemente bonitos, conocer el río Maule desde dentro, conocer todo lo que es el ramal, pero mirado desde el agua. Por lo tanto, yo estoy feliz de participar, estoy participando con tres de mis hijas. Todas mis hijas mujeres se subieron al bote con algunos otros amigos y esperamos que sea, como siempre, una experiencia inolvidable y que también motive a niños más jóvenes a ser deportistas y a conocer la naturaleza. Nosotros en este minuto acabamos de llegar con una partida de rescate con dos botes, dos buzos, y para velar la seguridad de la regata. ¿Los requisitos que deben cumplir los kayakistas? Ya, los kayakistas, los principiantes, a todos se les va a exigir su chaleco salvavidas, que es lo principal en este tipo de eventos. A los profesionales ya también van a andar con su chaleco salvavidas por el tema de la bajada del río, que hay unos sectores muy complicados. Y esa va a ser más que nada nuestra exigencia, sobre todo lo que es los botes de apoyo, que vamos a contar con no solamente estos dos botes, sino que con apoyo de la misma organización, que tiene como dos botes más de en caso de volcamiento y todo ese tipo de emergencia que podría suceder en la trayectoria del evento. Soy uno de los que más he experimentado en el tema, junto con mis compañeros también, que son mi hermano, mi papá y mi primo. Y bueno, esperemos que esta regata sea exitosa, no tengamos dificultades con ningún competidor y lo ideal es que lleguemos todos compitiendo, sin que queden a medio camino. Uno a uno fueron llegando los paleros, quienes disfrutaron de la belleza de la estación del tren González Bastías y que aprovecharon para reponer energías y deleitarse con un refrescante y tradicional mote con huesillos, preparado por los vecinos del sector, dejando para la tarde-noche el tradicional asado del palero, los que degustaron un lechón de la zona preparado a fuego lento, que sirvió para intercambiar experiencias y reponer fuerzas para enfrentar el segundo tramo, que también contempló dos etapas. El paisaje es muy lindo, claro, con unos problemas en las manos más que nada por el remo, pero muy lindo el paisaje. Un tramo difícil, producto de las corrientes, algo claro, bajo. Claro, la ola también que levanta el viento, pero todo bien, ningún inconveniente más grande. ¿Primera vez en esta...? Sí, la primera vez que compito en la regata. O sea, una linda experiencia. Sí, una linda experiencia. Competí con un vicecampeón mundial, él siendo senior y yo siendo máster, con 38 años. Todavía me la puedo, he corrido más o menos 20 veces esta regata. Y gracias a Dios, de las 20 veces la he podido ganar como 15 y 6 veces en diferentes especialidades, que he sido cada uno olímpico, turismo, y ahora súper contento de tener una buena compañía en la regata y poderle enseñar y acompañarlo, porque estaba muy complicado el río y lo bueno es que nos podíamos acompañar uno al otro, si se pasa algo, poder apoyarlo, porque la idea es que él termine, pues viene de Argentina y se lleve una bonita impresión de acá de los chilenos. Primera vez, y buena la experiencia. Estamos en la primera etapa, nos falta la otra, más larga, más difícil. ¿Qué fue lo más difícil el día de hoy? Lo rápido, dentro mucha agua. No, muy buena, ya había competido yo antes, sí,
pero nunca me había tirado en catón mixto con una mujer. Pero es bueno, es tranquilo, es bonito el paisaje. Se recomienda a la gente que haga deporte y que disfrute de esta regata. ¿Qué fue lo más difícil, el río o los competidores que tenía en el frente? Yo creo que el río, porque igual tenía alto y bajo y había que pasar por entre medio de árboles y cosas así, pero pudimos salir adelante y llegamos. Una bonita experiencia. Una bonita experiencia, muy buena, muy bonita. Me imagino que se van a preparar para mañana. Sí, a dormir ahora un rato, a comer y después para mañana la segunda etapa se viene con todo. Sí, la verdad que se viajó bastante rápido, el río estaba muy movido y contento de, más que nada, de llegar porque estaba complicado el río. ¿Tuviste que aguantar la corrida? Sí, la verdad que estuvo lindo, estuvo bastante largo. Estamos haciendo una preparación para la regata del Río Negro, que es más larga todavía, así que contento y a seguir entrenando. Competencia que finalizó pasadas las 14:30 horas en la casa de canotaje ubicada en el sector de La Poza, donde uno a uno comenzaron a llegar a la meta establecida por la organización, siendo recibidos con aplausos del público que desde muy temprano se apostó al borde del río Maule para presenciar la masiva llegada. A las 15 horas y con la presencia de autoridades, se comenzó a premiar a los más destacados de esta prueba. Recobrar tradiciones que se vuelva a hacer en Constitución, en la 35 versión. Espero que el próximo año sea mucho más concurrida, porque la verdad es que se esperaba un número más alto de participantes. Espero que se vaya traspasando, tal como lo ha dicho el representante de Uruguay, que el próximo año espera volver con más de sus compañeros. Creo que esa es, en definitiva, lo que se debe buscar como organización. Hay que ver también qué evaluación hace el IND respecto a lo que es este proyecto de regata del Maule, para analizar la versión 36. Ahora hay que sacar conclusiones, ver cómo mejoramos, cómo se masifica esta regata y que la comunidad de Constitución sepa que esta ciudad es epicentro de un evento deportivo tan importante. Esos son los grandes desafíos, los análisis que podemos hacer como municipalidad y sin duda ver y analizar junto al gobierno regional la factibilidad de volver a realizar la versión ahora 36. En K1 Turismo Master A, primer lugar para Jimena Monreal de Talca. En K1 Olímpico Todo Competidor, tercer lugar para Camilo Cancino Loncomilla. Segundo lugar para Jorge Ferrier de Uruguay y el primer lugar para el trasandino Franco Balboa Gómez. En K1 Olímpico Master A, primer lugar para Cristian González Ponce de la Asociación de Talca. En K1 Turismo Todo Competidor, tercer lugar para Miguel Pavés Valdés, de la Asociación de Constitución. Segundo lugar para Luis Farías Benavides, de Constitución. Y el primer lugar para Francisco Salgado, de la Asociación de Loncomilla. En K1 Turismo Master A, tercer lugar para Rodrigo González Ponce, de la Asociación de Talca. Segundo lugar para Leandro Jara Castro, de la Asociación de Talca. Y primer lugar para Sabino Quijada Roa, de la Asociación Loncomilla. En K1 Turismo Master B, tercer lugar Vicente Castro Hermosilla de Punta Arenas. Segundo lugar para Hugo Soto Díaz de la Asociación de Constitución. Y primer lugar para José Balboa Lagos de Argentina. En K2 Olímpico Todo Competidor, primer lugar para Sebastián Romero y Sebastián Delgado de Uruguay. En K2 Turismo Todo Competidor, tercer lugar para Kevin Río Salgado y Daniel Ríos de Constitución. Segundo lugar Víctor Vial Fuentes y Diego Fuentes de Constitución. Y el primer lugar para Víctor Sepúlveda Mastancán de Loncomilla. En K2 Turismo Mixto Todo Competidor, tercer lugar para Cancino y Pamela Vargas de Loncomillas. Segundo lugar para Arlet Lobos y Felipe Cancino de Loncomilla. Y el primer lugar para Juliano Díaz Tinado y Marcela López de nuestra ciudad de Constitución.